yo soy el primero que me carga el libro. Para que no, pero sí, 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 Cala, cala, cala. Más. Que no fue más tanto para su quitando la ley. ¿Sale? 164, 103, 54, 119. Correcto. ¿Señores? ¿De acuerdo? Venga. Vale, dale. Tapa. ¿Vale? Sí, sí. Vale. Cierra. Orden de actuación, ¿están ustedes de acuerdo? Jorge Rivera, Joan Marín, el Ceci y Aaron Ruiz. ¿De acuerdo? ¿Quieren ustedes tocar? Ah, bueno. Jorge Rivera, por favor. ¿Me lo enseñas, por favor? 54. Joan Marín. Joan Marín. ¿119? Por favor, 119. ¿El Ceci? 164. 164. ¿Aarón? José, ¿me enseñas, por favor? 103. Finalizado el sorteo, con motivo de la novillada sin picadores que se va a celebrar en la tarde de hoy, en la Plaza de Toros de Villafranca, en la que intervendrán los diestros Jorge Rivera, Joan Marín, el Ceci y Aarón Rull, con reses de la ganadería Juan Pedro Domecq, el resultado ha sido el siguiente. En primer lugar, Jorge Rivera, el número 54. Segundo lugar, Joan Marín, número 119. Tercer lugar, el Ceci, número 164. Y en último lugar, Aarón Rull con el número 103. De sobreo tienen ustedes el 155. ¿De acuerdo, señores? Pues finalizado, suerte para todos. Nos vemos esta tarde. Bien, pues muy bien, la verdad es que nosotros siempre apostamos por la cultura, la tauromaquia es cultura y bien, pues hoy por ejemplo estamos muy contentos de poder realizar pues una novillada que hacía ya 10 años que no se realizaba. Sí que se hacían las clases prácticas de la Diputación de Castellón, pero no teníamos ninguna novillada. Bien, pues nosotros aquí en Villafranca sí que es un municipio taurino, sí que es verdad que tenemos la gran suerte de tener esta magnífica plaza y poder disfrutar de los festejos taurinos y del toro en la calle. De lidia del festejo Novillada sin picadores que se celebra en la plaza de Villafranca del Cid a fecha de 29 de agosto del corriente. Abre plaza Jorge Rivera con el número 164. En segundo lugar, Joan Marín con el número 103. Tercer lugar, el Ceci con el número 119. Y cierra plaza Aarón Rull con el número 54. Todos ellos de la ganadería de Juan Pedro Domecq.